Bienvenidos de nuevo a Elite Craft 3, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Minecraft. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a ponernos a trabajar, por fin, hace mucho tiempo que, quería hacerlo, en la sala de almacenamiento automática con filtros, es decir, una sala en la que nosotros soltemos todo en, en un solo cofre y eso automáticamente se ordene en cofres. Aquí el hierro, aquí el oro, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos. Hoy nos pondremos con ello. Ya veréis que es un poco follón. Va a requerir un espacio enorme, pero cuando esté acabado va a ser espectacular. No lo haré todo del tirón, ¿eh? O sea, no van a ser varios episodios haciendo solo eso, porque voy a ir haciendo otras cosas en medio, supongo. Pero vaya, que nos ponemos ya con ello, que ya tenía ganas. Recordad, ya sabéis, gente, que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes. Tenéis enlace abajo. A ver, voy a meterme un segundo en el server de pruebas para que veáis lo que quiero hacer, lo que queremos hacer, ¿vale? He estado haciendo pruebas, experimentos. Vale, esto representa nuestra base. Esto sería la pared de la cama. Os situáis, ¿no? La pared de la cama. Aquí no hay una pared, aquí es pared. Allí están, pues, la subida y el ascensor. Allí hay cofres. Aquí está la puerta que da lo del hierro. Vale, esta es la pared de la cama. Lo haremos aquí detrás como para probar un segundo a ver cómo hacerlo. Pero la idea es esta. La idea es la siguiente. Un cofre. O sea, un sistema por el cual tú en un cofre metes de todo. Lo va sacando uno a uno mediante hoppers y tal, mediante tolvas, y lo va colocando en donde toca. ¿Veis? Aquí no está metiendo nada. Aquí sí, aquí he metido 22 de estos. Aquí está metiendo ahora la diorita. Porque la diorita va aquí, la está metiendo aquí. Y aquí empieza a meter ahora la piedra lisa. Piedra. Y aquí meterá lo último. ¿Vale? Se me ha ido el juego, sí, perdón. Esta es la idea, ¿vale? Esto es lo que quiero hacer. Entonces, esta es la versión en plan, bueno, en plan crudo, con todo al descubierto, para que se vea un poco cómo funciona, supongo, para que veas cómo hacerlo. Todo esto no os lo voy a explicar porque no tengo ni puta idea. Yo lo he copiado y ya está, lo he hecho igual y ya está, entiendo. A ver, básicamente es una antorcha que da energía a esto, entiendo. El comparador lee la señal que saca la tolva, ¿vale? Que cuando llega a 41 del elemento y luego un elemento de filtrado, manda una señal concreta, la cual tal, y bueno, va, más o menos va así, ¿vale? No sé explicaros del todo, ¿vale? Entonces, la variante inicial. Entonces, he hecho un experimento con un ascensor de agua, ¿vale? He hecho un ascensor de agua, que si os fijáis, yo pongo aquí en este cofre esto, y he hecho un dispenser que lo va sacando todo, mira. Con un reloj de estos, y sube por el ascensor de agua. Esto lo he hecho yo, o sea, esto no lo he mirado a ningún lado. Y la tolva lo lleva allí arriba. Para que vaya haciendo la distribución, ¿vale? No sé dónde está metiendo esto. Ah, no, claro, está yendo abajo del todo. Bueno, ¿vale? Pero no lo voy a hacer así. Voy a hacerlo así. Que va a ser, si esto es el nivel de suelo, que aquí esté el cofre y que todo lo demás baje. Que la sala de cofre esté un nivel por debajo y ya está. Vale, pues la idea es hacer esto, gente. No parece muy complicado, ¿verdad? Pasa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí me gustaría hacer un cofre que sea para madera. Tablones de abedul, tablones de abeto, tablones de roble, troncos de roble, troncos, todo junto a la madera. Pero no se puede hacer, tienes que hacer un cofre para tablones de abedul, otro cofre para tablones de abeto, otro para de roble, otro para troncos de roble. Se puede hacer, pero tienes que hacer como capas de capas, de subcapas sobre capas, de filtros que vayan filtrando pa, 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 pa. ¿Sabéis cuando en la uni o en el cole hacíais los típicos, los diagramas de, ¿sabes? Como de, con los claudatos, con las llaves. Esto va para allí, esto va para allí, ¿sabes? Pues eso, tienes que hacer un montón de filtros extras por encima de los filtros. A ver, tablones. Voy a pillar madera lo primero porque va a faltarnos mucha madera y el otro día no había, así que vamos a pillar madera, ¿vale? ¿Por qué están todos los cerdos? Tío, ¿por qué montan putas fiestas en la piscina los cerdos, loco? Madre mía. Vale, esta sería la bajada para abajo. Supongo que la puedo hacer de uno más de alto. Que quedará mejor, probablemente. Aquí sería bajar ya del tirón. Espero que aquí haya sea todo sólido y no haya una cueva enorme, ¿sabes? Espero. La pregunta. Joder. La pregunta será hasta dónde bajarlo todo esto. Esa es la pregunta verdadera. ¡Madre mía! Vale. Tenemos que... Esto tendrá que dar la vuelta. No sé cómo lo haré para que dé la vuelta
por arriba, ¿eh? Tendría que dar la vuelta. La tolva tendría que hacer. Y volver hasta el cofre de la derecha. Que podría eso ir a los cofres de que tengamos allí. O sea, va a ser una fumada esto, ¿eh? Me van a hacer falta muchas tolvas. Digo, vamos a coger 62 tolvas y me haré otros 62 cofres. Supongo. Porque va a hacer falta un montonazo. Ok, ya todo lo que metamos en el cofre se irá por aquí para la derecha, ¿vale? Está bien cerrarlo. Vale, entonces se irá por aquí. Entonces aquí pondremos también encima tal para que no se vean, ¿vale? Bueno, esto ya lo haremos luego. Bueno, tengo que cerrarlo todo aquí. Si no, aquí puede venir alguien y soltar cosas en plan para tocar los huevos. Y eso no puede ser. Vale. Ahora, vamos a ir haciendo ya las capas para abajo, ¿vale? Va a ser lo mejor, yo creo. ¿Qué vas a 13? Estoy ya currando en el que va a ser el sistema de cofres automático, que va a ser Dios. Ya era hora, tío. Sí, la verdad. Es que como he visto que has ampliado la granja de azúcar a una producción de 10.000 la hora, he dicho, voy a hacer lo de los cofres. ¿Tú te crees que es normal que te quedes durmiendo todos los días aquí, dentro de la base? Pero si no estoy durmiendo, estoy de pie, despierto, con los ojos bien abiertos. Sí, pero tú, IRL, estás dormido. Bueno, sí, eso sí, claro. Pero tengo una pregunta, ¿por qué te quedas conectado? Porque he farmeado hierro. ¿Es la de hierro que tenemos ahora? Ah, sí, sí, lo estuve viendo anoche. Tenemos una de hierro que lo flipas. No, otra vez no. ¿Qué pasa? Ah, eso, ¿qué es eso? ¿Cómo que otra vez? Loco. ¿Cómo que otra vez? ¿Había pasado ya eso? No, es que han puesto más carteles. Ayer solo había dos. No, los otros son míos. Este. Los otros son míos. Lételos. Este es el primer aviso, no habrá segundo. ¿Eso lo has puesto tú? No, 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 no. Los míos son los de la derecha. Ok, pero no habéis avisado de nada. Decidme cuál es el primer aviso y ya no os tendréis que molestar en venir a dejar el segundo. Un saludo. Gracias por el reston gratis. Firmado menos 13. Es que, tío, dicen... Tú vacílale, tú vacílale. Por cierto, ¿te has dado cuenta que no han robado el netherite del mono? No jodas, ¿en serio? Hay un hijo puta que se ha llevado todos los netherites. Madre mía. Suerte que me da igual porque soy rico, tú. De netherite. Pues mírame. Ya, tú también. No tengo nada. Ah, no, tú no tienes nada. Pues tío, vamos. ¿Pero por qué no vas a farmear netherite si es la polla? Es que anoche estuve jugando un rato y pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? A ver. Pues... Zelinga murió y perdió absolutamente todo. ¿Y eso cómo afecta que no tengas netherite tú? Pues que le tuve que dejar mi equipo. Vale, esto aquí era el primero, gente. Así que vamos a empezar a picar desde aquí. Vale. Vamos para allá. Se ha dado noche para dormir. O sea, que es una movida, ¿eh? Claro, es que esto parece que no, pero necesitas una cantidad de material que lo flipas. Vamos a ver, aquí vamos a colocar esto. Los comparadores mirando la parte de dos hacia... Espérate, luego desde arriba será mejor, ¿no? Pong, pong. Mirando hacia las tolvas, ¿vale? Vale, con esto puesto aquí... Ahora hay que hacer los de abajo, que los de abajo tienen que ir apuntando hacia los cofres. Vale, lo que no sé es... Vale, voy a cargarme estos tres y lo vemos. 5, protección 4, 13. 5, la última, la máxima. ¿No tenemos a uno que nos venda protección 5? ¿Cómo que no? Claro que sí. Ah, no, 4, 4, no hay. 4, 4 es el máximo, 4. Claro, es eficiencia 5 el otro. Correcto. Correcto. What the fuck? ¿Un Enderman aquí? ¿Dónde? ¿Aquí arriba? ¿Qué? Por antor... No sé, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede ser, tío? Ok, entonces la circuitería de redstone sería... Voy a hacerme aquí una apertura, yo creo. Más grande, para poderlo ver mejor. Por aquí. Vale. A ver... Si no recuerdo mal, tiene que ser porque el comparador está aquí encima. Segundo, ¿eh? El comparador está encima de este bloque, ¿no? Creo que sí. Entonces, bueno, aquí a antorchas de redstone. Creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, hay que poner ahora
Uno aquí. Ah, no, espérate. Antes que esto hemos dicho poner los repetidores, ¿verdad? Que luego si no es un follón. Porque el repetidor habrá que ponerlo. Ah, no, calla. Esto se rellena. Y también el de atrás, ¿no? Claro, hay que rellenar también el de atrás, este de aquí. Tendría que hacer una altura para arriba, porque ahí encima va el repetidor. El repetidor va ahí encima. ¿Es donde tenías tú la granja de experiencia? Yo no tengo granja de... Ah, sí que tengo. Está para la zona... Está hacia 90. Hacia 90 lo verás, como una entrada con muchas antorchas. Desde la cueva. ¿En la cueva? ¿En esta misma cueva? Sí, en esta misma cueva. Hacia 90. ¿Dónde está el 90? Míralo en el, en la, en el, en el F3. Porque esto es la T, ¿vale? Este es el de abajo, la T. Está la bruja. Entonces ahora faltaría poner el otro. El otro irá aquí encima. Al 90. ¿Vale? Pero no lo voy a poner todavía porque tenemos que poner aquí el repetidor. Así que vamos a hacer los repetidores. Creo que lo estoy haciendo bien. Pum, 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 pum. Ok. Y ahora hay que hacer la circuitería de redstone. La cual tiene que ser. Tenemos que poner ahora. Va a tocar abrir aquí otro más y subir uno incluso. Porque hay que poner aquí uno y otro encima. Espero estarlo haciendo bien. Como no lo estoy haciendo bien, va a tocar ir a mirar la chuleta. Vale. Ahí va redstone, redstone. Y abajo redstone. Lo que voy a hacer va a ser picar aquí y ver a dónde llegamos. Sí, señor. Ni que lao. Ni que fucking lao. Niquelado. El redstone va ahí, ahí y ahí, creo, sin más. Creo que es ahí, sin más. Juraría, está bien, ¿verdad? Me va a faltar redstone, efectivamente. Bueno, igual me da para hacer estas de aquí, pero ya. Hostia, no veo nada, ¿eh? Vale, me llega para hacer este, sí. Vale. Creo que está bien así, ¿eh? Estoy casi seguro que está bien así. Vale. Y ahora, yo creo que esto se podría cerrar ya, pero no lo voy a hacer todavía. Uno, para que lo vea Ricoy. Y dos, por si no está bien. Entonces, la prueba sería de la siguiente manera. Vamos a colocar unos cofres aquí. Vale, que sería, por ejemplo, hacer aquí y aquí, ¿no? Vale, vamos aquí unas tolvas. Vamos a probarlo. Cogemos 64. Ah, espérate, hay que hacer el ítem especial. Creo que lo haré con este propio material, este mismo material. Pizarra profunda rocosa. Le llamaremos filtrado. Y ya está, que no hay ningún ítem de Minecraft que se llama filtrado. Vale, ponemos, por ejemplo, pizarra esto profunda y ponemos 4. Debería pararse en 41. Mira, básicamente, esa antorcha de redstone le da energía al bloque de arriba, ¿vale? Aquí, aquí, donde estoy yo. Está, le da energía al bloque de arriba, si no me equivoco. Y el bloque de arriba le da energía al bloque de arriba, que es un comparador. Y ese comparador está puesto tocando la tolva, que veis justo ahí, ¿vale? Sí. No, esa no, perdón. Está tocando la tolva que tiene... La que está... ¿Ves que hay tres niveles de tolva? La del medio está tocando. ¿Vale? Vale. Entonces, mira, sube por aquí por los cofres. Dale clic derecho a la tolva del medio. ¿Ves que hay... Pero no toques nada, ¿eh? ¿Ves que hay 41, sí, 1, 1, 1? Vale, los últimos, los cuatro que están 1, 1 y 1, es lo mismo que el primero, pero que le he cambiado el nombre en el yunque, para que sea un ítem único, digamos, que no existe en Minecraft, ¿vale? Entonces, lo primero que hay 41, eso es lo que irá en ese cofre. Claro, solo filtrará la pizarra profunda rocosa. Exacto, entonces, cuando tú metas en la caja pizarra profunda, si yo ahora pongo 64... Irá bajando hasta 41, porque hace que, cuando llega a 41, hace que la señal que sale de la tolva
con el comparador y el filtro de atrás y tal, se iguala a cero, entonces deja de, se para y ya deja de funcionar y ya no acepta más ítems. ¿Vale? Entonces, eso hay que hacerlo para todos y en cada uno un ítem diferente. Y así es como se hace el filtro. ¿No? Es muy locura, sí, sí, pero es la polla. Luego tendrás todo ordenadito, perfecto. Pero y tienes no... que meter el, un ítem de cada en cada tolva, ¿no? Del que quieras que te vaya guardando. No, mira, tienes, tienes. A ver, ¿qué tengo encima que sea? Mira, tengo cuarzo. Mira, mira, ponte en el medio de la siguiente tolva. Sí, lo tengo abierto. ¿Vale? Ah, yo no puedo meterme si estás tú. A ver, suelto. Ah, no, calla, calla, sí que puedo, métete, métete. Que, la, que estaba con el control. ¿Vale? Vale, yo ahora voy a poner 48 de cuarzo en el primer hueco, ¿vale? Y en el resto voy a poner lo del elemento de filtrado, ¿vale? Sí. Pum y pum. Y fíjate que se parará en 41 el solo. Pues ahora yo, si ahora yo metiese más cuarzo en el cofre original, el que te he dicho antes que está al lado de la cama, el cuarzo al primero no iría porque no es donde le toca, al segundo se empezaría a meter y cuando llegase a 41 se pararía. Entonces iría todo y iría bajando los cofres, ¿sabes? Vale. ¡Hala! Pues esto en principio está. Se podría cerrar. Lo que haremos será... voy a pillar más bloques estos, que aquí tenemos un montonazo. Tenía un montón y lo rápido que ha desaparecido, ¿eh? Graba. Profunda rocosa. Vale. Creo que lo suyo sería hacerlo de otro material un poco más estético y tal, pero... eso puede ser un proyecto para más adelante. Vale, y aquí, ahora sí, hay que poner las escaleras. Está bastante guapo, debo decir, ¿eh? Está bastante guapo, debo decir, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Esto si lo haces con materiales más guapos, obviamente quedará mejor, ¿no? Pero sí, con losas, con cristal, pueden ser muchas cosas. Pero ya sé, a nivel estético ya se mejorará. Ahora hay que buscar primero la practicidad. ¿Vale? Cuando soltamos algo aquí... el camino de las tolvas que está aquí, ¿vale? Que va hasta ahí al final, va por aquí arriba, ¿vale? Va por ahí arriba. La idea va a ser que va a ir por aquí. O sea, rollo, entra el ítem, ¡pum! Va aquí, no. Va aquí, no. Va aquí, no. Aquí, no. Aquí, sí. Vale. Siguiente. No, 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 no. Cuando llegue aquí y sea que no, hará la vuelta, irá por aquí, hasta allí. La vuelta, hasta aquí. Este pasillo, este, este, este. Esto de aquí. Y si no iba a ninguno de esos, habrá aquí unos cofres para cosas random. ¿Sabes? Esa es la idea. Entonces, claro, por eso digo que no sé. Habría que dejar el pasillo hecho. Por lo menos a dejar el pasillo hecho este. Los cofres están aquí. Y accedemos desde aquí delante, ¿vale? Al cofre. Es cofre, 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 pa, 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 cofre. ¿Vale? Estos son dos bloques. Aquí... son dos bloques. Hay otros ocho bloques. Otros ocho bloques de circuitería y cosas. Y aquí está la pared. Vale, pues si yo, por ejemplo, aquí que hago el giro y pongo aquí el segundo pasillo, no voy a tener aquí 10 bloques para hacer el circuito porque se va a comer el siguiente. Tengo que subir todo esto. Por lo que tengo que darle, dejarle aquí 10 bloques de espacio. Tengo que dejar... un segundo, un segundo. Tengo que dejar 10 bloques de espacio y que el pasillo empiece aquí, ¿vale? Que haya aquí estos 10 bloques... ¿qué estaba haciendo? ¿Con qué lo estaba pintando antes? Que queda tan... que sean aquí 10 bloques para hacer toda la circuitería más los cofres y que esté aquí el pasillo, ¿me explico? Por lo que habría bastante espacio muerto. O sea, habría cofres solo en estas zonas. Habría cofres aquí. Tío, porque... habría cofres solo aquí. 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 Estos serían cofres, esto sería pasillo, ¿vale? Esto sería zona andable. Pam, 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 pam. Esto sería todo zona andable. Todo esto. Igual habría sido mejor pintarlo también de color azul. Pero bueno.
Y cofres habría, repito, aquí. Ando un poco como el culo, pero bueno, me entendéis. Bueno, de hecho no, de hecho tendría también que separar aquí. Ah, no, 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 claro. De hecho hay que dejar este espacio en todas las zonas. De hecho, no, 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 esto no sería así. Buah, que va, que va, que va, que va, que va. Bueno, de hecho esto es mucho más grande, ¿eh? Porque esto, ¿veis? Esto, o sea, esto tiene que separarse lo suficiente para que esto no toque. ¿Vale? Bueno, os imagináis lo que estoy diciendo, ¿no? Todo lo que es circuitería, por eso tengo que separarlo, ¿veis? Este espacio tiene que ser más grande para que esto no toque. Pim, pim, pim. Ah, coño, es que no es exactamente claro. Aquí sí que quedará esto perfecto. Es más que uno de los dos sitios tiene que quedar... Vale. No, esto sí que es viable, ¿verdad? Y en medio, pues, puedes poner movidas. Vale, pues para hacer esto tengo que vaciar 10 por 10. Tendríamos que vaciar... Claro, pero 10 desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, aquí irá pilar, ¿no? O sea, es vaciar esto. El pilar aquel es este de aquí. Vale, esto... Voy a hacer una cosa. ¿Y si para visualizarlo mejor vacío todos los 10 bloques enteros, ¿sabes? Mira, Recoy. Todo esto va a ser la zona de cofres. O sea, aquí bajarás y tendrás a derecha e izquierda cofres, ¿vale? Todo esto de aquí. Sí, a la derecha será... Lo de la derecha será como la izquierda. Entonces avanzarás aquí, será esta sala grande, que será nuestro centro de operaciones principal. Y luego, esos pasillos también tendrán a derecha e izquierda cofres por aquí. Pum, 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 cofres a derecha e izquierda. Será una cruz de cofres. Hostia, qué guapo. Esta es la idea. Ha quedado molón, ¿eh? Esto lleno de cofres va a ser la polla. Aquí en medio pues era para ponerlo todo, imagino. Podríamos reconstruir la zona de los cristales a... Es que no, que lo tenemos allí el ascensor y todo, tíos. Bueno, es putada, pero va a tener que estar aquí. Allí será solo para subir a mirarlo, supongo. Lo que tengo que decir ahora es cómo hacer lo de los filtros. Zona secreta, 13. Aquí sí pondremos en plan unas puertas o algo así que no se note mucho. Ya, pero el por... La peña siquiera que somos unos tiesos y que vivimos aquí. Pero realmente... Ah, vale, vale. La vas a estar ahí abajo. Vale, vale, vale. Me gusta. Vale, no sé qué más mineral poner aquí. Porque estoy pensando que todo este pasillo de mineral estaría guay. Así que quizá podemos dejar estos 4, 5, 6, 7, 7, 6. En plan, los dejamos aquí. Por si quiero poner otra cosa. Pasa que, tío, he hecho tres niveles de bloques. ¿Cómo se me ha ido la cabeza? Es suerte que eso solo es madera y hierro, pero se me ha ido con tanto nivel. Es totalmente innecesario. Pero hay cosas como hierro que se me harían falta. Tres, claro, es que ¿qué haces? ¿Qué haces? Buah, está muy lleno ya, ¿eh? Está muy lleno. Habrá que meterlo a mano, vamos a meterlo a mano. Digamos que tenemos bastante hierro, ¿eh? Digamos que hay bastante hierro. La verdad. Tenemos bastante hierro, ¿eh? Hace poco teníamos problemas de hierro y ya no más. Ya no tendremos más problemas de hierro, ¿no? No, no, de momento no. Y para conectar esto aquí tenemos unas cuantas tolvas. Slime. Sería lo suyo... Llevarlo desde... Este de aquí, quizás. Pero claro, hay que llevarlo. Buah, son muchas tolvas, ¿eh? Sería mejor bajo tierra y conectarlo directamente al... Aquí. A ese, pum. Hacer así, plunk. Por ahí abajo. Aunque es una putada porque habrá que poner también un caminito. Bueno, puede quedar bien, que sea como la tubería que va por encima, ¿sabes? Vale, esto ya lo haremos. Eso ya lo haremos. Por ahora se queda así.